Vamos a estar también en Moncloa, en Matins, en dos sponsors, en Avis y en Correus. Y bueno, vale, nada. ¿Así? Aquí sí. Pensaba yo que ganaba a durar. Y es que Damut, juguemos. Un día descansé a Matre. Ya digo, papá, voy a ganar a la mañana. Ay, ay, ay. Qué chula. Papá, es del pueblo de ahí. Muy bien, ¿nos hacemos una foto? Sí, yo me pongo más que salga la foto, no pasa nada. ¿Lo estás viendo? ¿Qué chiquita? ¿Qué chiquita? ¿Qué tal? Bien, ¿cansado? Bien, bueno, un poco, pero he dormido bien esta noche. Oye, ¿estás contento con el papel? Sí, ¿verdad? Corre con papá. Corre, corre. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Corre. Ahí con papá. Mira. Qué bonito, Alma. Papi. Ah, yo pensaba que esa tía era tuya. Que también, ¿eh? Sí, ya, será suya. Sí, se la quedará él. Dale, hermano. Se lo da todo, ¿eh? Muchas gracias. Ah, no, no. Hace unos días duros, que ayer, la gente también, pero la espera ahí en Moncloa, en la zona, es un agobio. Encima no te deja bajar del autobús y estábamos ahí, 25 y la madre. Aquí estamos todos leyendo por casa, pero estamos ahí tonteando al principio, pero cuando llegas, la verdad, si son gente que impone mucho, ¿no? Es una experiencia bonita también. Aunque Pedro Sánchez muy cercano, el rey y la reina también muy cercanos. Porque claro, vosotros veis solo que estamos ahí haciendo la foto, pero después se quedan con nosotros tranquilamente pues, explicándonos. Pues, Pedro Sánchez nos explicó los palos que había, que nos explicó que había un búnker de 7 plantas hacia abajo. Era la primera vez que veía a la reina. Afortunadamente no, porque en el mundial estuvo el rey, o así. O sea, a los 3 meses, que yo estaba operado del hombro. Sí, y fuimos a la visita también y tal. Curioso. Empiezas ya a entrenar mañana. Yo tengo mucha suerte porque hasta la semana que viene no jugamos. Pero en principio, si no hubiera llegado a la final, ya estaríamos allí. Y un par de días antes de la final les pedí un mensaje que nos podían dar un par de días, porque ya nos dijeron que a pesar de que si hubiéramos quedado segundos nos iban a recibir y tal. Y entonces escribí, estaba ahí pendiente a ver, y justo después del partido vi que me daban 2 días más de tal, y yo, bueno, pero hay gente que sí que ha tenido que ir directamente a su club. Encima es que como jugamos fuera de España casi todos, pues entonces se tiene 11, que... ¿no? Jugaba fuera. Sí. Es que hacemos las concentraciones muchas veces las hacemos directamente fuera de España. Porque sale más barato. Sí, centro este, sí, estamos ahí. Nos desahogamos allí también en el momento tal y me va a quedar de vino faltando 20 segundos para la noche del último gol. Sí. Este año, la verdad, no había ganado yo así una final tan ajustada y la verdad es que bueno, cuando sale bien, es un poco. Hay que demostrar que me necesitan, ¿no? Y bueno, y aunque eran 5 meses,
espero que las lesiones nos respeten hasta ese momento. Y, pero lo bueno es que nos podemos preparar ya cada uno en su club o entrenamientos extras para llegar lo mejor posible, porque es que es como para muchos de nosotros la última opción. Y aparte que, bueno, cada cuatro años es difícil llegar de un ciclo a otro y vamos a ver si podemos conseguir algo. Ya que el año pasado, la otra vez, con el Río, no estábamos fuera. ¿Seguro que no? Pues nosotros podíamos jugar ya. Estamos ahora en un momento positivo, pero bueno, hay que esperar un par de meses. Son perfectas, inmejorables, porque solamente con tener la presencia de Gedeón aquí con nosotros, pues nos da una alegría inmensa. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento hacia Gedeón como persona y hacia Gedeón como deportista. Tuve la oportunidad de saludar y de darle la enhorabuena cuando el domingo por la tarde vencieron. Con un partido que ya le decía que nos hicieron sufrir hasta el último momento, y él me decía que con ese sentimiento de petería de corazón, que cada vez que escucha el himno nacional antes o después de cada partido, y sobre todo entiendo que después de esa final, pues siempre le recordaba a Petrer. Y eso es lo que le honra, y eso es lo que le hace tan cercano, le hace tan humano, y lo que hace que le queramos tanto y que le sintamos como un vecino ejemplar y como un vecino excepcional. Un vecino que al final, con su arte, con su deporte, con su esfuerzo, con su tesón, lo que ha conseguido, esos grandes éxitos, es lo que ha conseguido que al final, allá donde haya ido, siempre haya llevado a Petrer por bandera y siempre haya puesto y haya ubicado a Petrer en lo más alto. Por eso yo creo que esta tarde todos son palabras de agradecimiento hacia él, todos son enhorabuenas hacia él, y yo creo que debemos de darle otro caluroso aplauso y decirle que Petrer... Un motivo que todos estéis aquí. Yo, como ha dicho la alcaldesa, es verdad que siempre que escucho el himno, pues intento recordar los momentos y de dónde vengo, ¿no? Porque creo que eso es un buen motivo para afrontar un partido tan intenso como es con la selección o cuando llega el momento, ¿no? Como dices tú, cuando subió la bandera de España a lo más alto, pues te recuerdas cuando empezamos en el pabellón, mi hermano y yo, en el balonmano, con los amigos y, bueno, pues la verdad es que todo mi vínculo, todo mi entorno es vinculado al balonmano, ¿no? Tengo muchos amigos aún y se agradece, ¿no? Quiero agradeceros también que muchos de vosotros me habéis escrito por las redes sociales y yo he intentado responder a todos, pero no prometo que lo haya hecho a todos porque, bueno, ha sido una pasada. Se agradece y bueno, estoy muy orgulloso de Petrer, porque bueno, poca gente tiene estos reconocimientos en su pueblo, cuando se ganan cosas o cuando no también, porque es verdad que cuando no hemos estado en lo más alto, pues aún así el pueblo pues, me lo ha agradecido, ¿no? Y solo simplemente agradeceros que sigáis ahí detrás de mí y bueno, intentaré, la última vez lo dije, pero es que se están acabando los cartuchos ya de... Intentaré venir otra vez con otra medalla, pero se está acabando ya el ciclo y bueno, como todos sabéis, las Olimpiadas están ahí, es un sueño de todos y ya si vendría con una medalla olímpica, pues ya me retiro. O sea, ya está. Club Balonmano Petrer por todo lo que hacen por nosotros, tanto conmigo como por mi hermano, y bueno, lo que hacen con los chicos, ¿no? Están haciendo una escuela muy grande, están saliendo grandes talentos, pero lo importante es que vayan
contra más niños mejor al balonmano, que se lo pasen bien como Isaías y yo, y nada, espero que dentro de unos años también estemos, venga yo aquí a recibir a algún medallista más en el futuro. Simplemente, pues me gustaría, ya que somos una población del zapato, pues me gustaría donar al ayuntamiento las zapatillas con las que jugué la final y bueno, pues espero que la puedan poner en un sitio para que todo el mundo la pueda ver y pues, es, para que la acompañen allá donde vaya. Mucha gente. Mírame. Podemos organizar una visita en toda la selección. ¡Espérate, ponte una foto!